Esto es Black Diamond Limited, soy su anfitrión, el Jack, y sean bienvenidos al episodio de hoy. Bueno amigos, espero que estén bien, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy les vengo básicamente a reportar una noticia y a proponer un par de cosas. Porque el día 1 de diciembre del año 2023 en la página TFW2005 se anunció básicamente que se filtró un listado que incluía la revelación del nuevo clase Commander para la línea Studio Series 86. Y no es nadie más ni nadie menos que mi ídolo, el héroe de héroes, mi Jesucristo personal, aquel bot por el cual me he llamado a mí mismo su fan número uno, su autoproclamado fan número uno, Optimus Prime. Y por más raro que suene, esta noticia me dejó más conflictuado que emocionado. Nuevamente, adoro Optimus Prime. Es como mi personalidad básicamente en esa plataforma, adorar a Optimus Prime un montón, pero... clase Commander. Digo, los que me siguen ya desde hace mucho tiempo sabrán que tengo muchos problemas con que este compa haya sido clase Commander, pero entiendo un poquito el hecho de que el camión es un poco más grande, la torreta enorme y todo lo de la ingeniería y todo eso, como que medio lo entiendo, pero Optimus, en serio. Porque a pesar de sus problemas, digo, esta es una gran figura. La figura de Earthrise es una excelentísima figura de Optimus Prime, ¿cierto? Pudo haber escondido un poco mejor el Kibble aquí en la espalda, pero no es invasivo y el resultado general de la figura es muy bueno. Y los accesorios que trae, pues el camión, aquí trae el dron de reparación, que como vemos, o sea, digamos, comparemos el nivel de camión de uno con el del otro. O sea, digamos, se sobreentiende por qué, digamos... este pudo ser clase Commander, no me gustó mucho, pero al menos entiendo el razonamiento y entiendo que el próximo año es la celebración del 40 aniversario de Transformers y todo lo que quieras, pero... vuelvo y repito, se me hace muy extraño que Optimus sea el clase Commander. A no ser que le incluyan un montón de cosas, como aparte del tráiler, más ingeniería, el hacha de Energon, a Roller, el dron de la bahía de reparación... o sea, no lo veo como un clase Commander. Vuelvo y repito, con todo y lo mucho que me encanta Optimus Prime, pero tengo que reconocerlo, que si me quejé de este compa en su momento, sería muy hipócrita de mi parte no quejarme o no manifestar como mi duda al respecto de esta elección tan curiosa para la línea. Solo porque ahí sí, ahora como es Optimus Prime, él no se queja, jajajaja. Entonces sí me parece un poco hipócrita no manifestar mi curiosidad, cuanto menos, o dicho de una manera un poco más generosa sobre el tema. Pero más que solo expresar una disconformidad, quiero hacer algo y es proponer una solución o una alternativa a todo este asunto. Y es que aquí quiero mostrar 10 personajes que considero que serían una mejor opción para ocupar el puesto de clase Commander en básicamente cualquier línea, así Studio Series, Legacy o lo que siga después de Legacy, en fin, un montón de personajes que siento que serían mejores opciones que al menos Optimus Prime. Así que no perdamos más tiempo y vamos de una vez a la acción con la primera opción, la cual siento que de todos los personajes que escogí acá es la más polémica porque es Broadside de Generación 1. Broadside desde siempre ha sido un personaje muy difícil de realizar porque el compa básicamente se convierte en un portaaviones gigante y luego en un jet así, o sea, no tan gigante, digámoslo así, un jet no es pequeño, pero no tan grande como un portaaviones. Entonces este compa siempre ha ocupado una condición de triple changer muy rara, rara vez ha tenido juguetes que yo diría se ven geniales, o sea, yo veo todos los Broadsides que han sacado, es como, no me interesa para nada tener este compa en la colección, así que propongo que se haga, o que se haga más o menos lo que se hizo con los Pretenders de Legacy, que se le dio la prioridad a una de las formas, o sea, no se sacó el modo robot, sino que se sacó una amalgama entre el Caparazón Pretender y el modo alterno, se dejó totalmente de lado el modo robot del personaje original. Así que yo propongo que se haga lo mismo con este compa, y la verdad, el modo alterno de portaaviones es mucho mejor que el modo jet. Yo siento que se perderían un montón de detalles del diseño original y todo eso, y tal vez algunos puristas, digámoslo de esa manera, de G1, no les gustaría ver que el personaje no fue traído en su total gloria de Triple Changer, y eso podrías ponerle un modo alterno o un modo, digamos, secundario, de sacar un par de alitas y todo eso, o podrías hacer que el jet no sea un jet propiamente, sino un avión más grande, algo ya de carga, de transporte, ahí podría hacerse. Pero
pero yo le daría prioridad al modo portaaviones. Yo siento que quedaría muchísimo mejor así. No lo sacaría en clase titán porque no creo que Broadside sea un personaje que uno diga, va, quiero tenerlo en clase titán. O sea, quiero gastar mi dinero en esa cosa. Todos los clases titán que han sacado últimamente, pues uno entiende el razonamiento del por qué lo sacaron, pero Broadside no está al mismo nivel que el Metroplex o de Transformer Cybertron o que Omega Supreme o Scorpion o cosas por así. O sea, Broadside no está a ese nivel, así que por eso no lo mando a clase titán. Y por eso es que está en clase Commander. Aquí tenemos mi segunda opción, que todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, estoy completamente seguro. Es Overlord, igual de generación 1. Ya hablamos un poquito de él en personajes que quiero ver en Legacy, pero lo reitero, Overlord sacaron una figura muy buena en Titans Return, o al menos que se ve muy genial, pero que en términos de tamaño no le hace justicia a lo que este compa puede ser en verdad en los dos modos, en el modo tank, en el modo Jedi, cuando se combinan. Yo siento que Overlord da para mucho más, y para hacerle justicia al personaje como tal, se puede sacar como un clase Commander. La verdad no hay mucho que decir acá. Y aquí tenemos otra opción, igual de generación 1, que me gusta más, o sea, es Optimus Prime, el Optimus Prime Power Master propiamente. Y es que vuelvo y repito, entiendo que se quieren sacar Optimus Prime como clase, al de G1, al normalito, al que solo tiene el camión, el robot normal, así, total. Yo entiendo el punto de por qué quieren sacárselo, el 40 aniversario de la franquicia, y Optimus Prime es la cara de la franquicia, o sea, Optimus Prime es perfecto, yo lo entiendo. Pero siento que una mejor opción para un clase Commander es al menos un Optimus que se combina con su trailer, como ya vimos con el Optimus de Armada. Es definitivamente una gran opción para un clase Commander, aparte que el look de este compa es demasiado bueno. Sacaron también una figura para Titans Return, igual creo que fue, y se ve muy buena, pero igual puede ser mucho mejor gracias a la escala Commander. Siento que sí se vería muy genial como clase Commander, igual que se combine con su trailer y todo, que tenga el robot base y que combine con el trailer. Ahora pasamos, ya cambiamos de G1 totalmente a Beast Wars, y aquí tenemos a los dos Combiners. Vamos primero con el que más me gusta entre ambos, Magnavox. Magnavox es uno de mis Combiners preferidos de siempre. El diseño que tiene, lo imponente que luce en general, los tres componentes individualmente son diseños muy creativos, muy geniales, reinvenciones de los personajes clásicos excelentes, y siento que un pack así que los incluya a los tres, ya sea combinados o capaces de combinarse entre sí, ya que estén individualmente los tres animalitos, o que ya vengan combinados, siento que sería bastante genial que este pack incluyera ya a Ironhide, a Prowl y a Silverbolt. Se vería muy bueno las figuras con distintas escalas, que haya, por ejemplo, Ironhide, que sea el líder del equipo, el clase líder del equipo, y que los otros dos sean clase deluxe para que sea mejor, o por lo menos que Prowl sea el clase Voyager y que Silverbolt sea el clase deluxe, que se puedan combinar entre sí. Funcionaría bastante, bastante bien en mi opinión. Y ahora vamos con otro del cual no he hablado mucho, pero que definitivamente tiene mi cariño por lo simplemente bizarro que es. Igual vamos con la misma lógica de que las tres figuras, que consistiría en Ramhorn, C-Clamp y Cicada Con, estuvieran en el mismo pack, que las tres vinieran incluidas y todo eso, igual ya sea combinadas o individualmente en sus modos robots o alternos, sus modos bestias. Y estoy hablando de Tri-Predacus. Tri-Predacus, como digo, es un diseño bastante, bastante genial igual. Y el personaje, salvo por un pack conmemorativo de hace años, no ha tenido nuevas figuras, y de veras me encantaría ver una interpretación moderna de estos compas. Podrías igual hacer algo de combinar su estilo de la caricatura, de cómo apareció el Consejo Tri-Predacus en la caricatura, con esto, con el su look de los juguetes originales. Digamos, hay posibilidades muy buenas con este compa que definitivamente no se están aprovechando, y vuelvo y repito, es mejor al menos que un Optimus Prime de G1 en clase Commander. Y vamos ahora con Optimus Prime de la Rots in Disguise de 2001 en clase Commander.
Honestamente no le puse mucha mente a este compa, es un gran diseño, tanto su modo de esto, su super modo con su modo robot normal, el hecho de que se pueda combinar con su trailer, la verdad igual hay posibilidades con este compa, ya se van a sacar a Sideburn de la Robots in Disguise de 2001 igual, entonces ¿por qué no sacarse un Optimus Prime? Que de hecho tenga sentido el que sea un clase Commander, que se combine con su trailer. Y bajo esta misma, no exactamente lógica, pero en esta misma serie, tenemos al Megatron igual de la Robots in Disguise de 2001. Ese compa tiene 10 modos. Solo eso digo, o sea, digamos, eso es lo único que se necesita decir. La verdad, digámoslo así, tienes un modo de mano gigante y todo, es una tontería, pero admiro la cantidad de modos que este compa tenía originalmente y sacarlo en clase Commander definitivamente le haría mucha justicia al personaje original, al diseño, al cómo luce y sus modos alternos. Seguimos con uno que yo había mencionado hace años ya en mi lista de diseña tu propia línea de Transformers. Este era el clase Commander de esa época y casi todos los personajes que mencioné en ese video se han cumplido. Lio Convoy, esta otra Shadow Striker, Lockdown también va a aparecer, Defcon, Vector Prime, el Nemesis fue una sorpresa, la verdad, o sea, un montón de personajes de ese listado se han cumplido y quiero ver de veras a Blackout de Animated. No solo es un diseño demasiado, demasiado bueno, no solo el personaje en la caricatura era considerablemente más grande que todos los demás, incluso mucho más grande que varios de sus compañeros Decepticons, sino que la figura como tal, o el diseño como tal, nunca logró salir en figura, salvo un par de exclusivos japoneses que no estuvieron disponibles para todo el mundo. Y aún así, yo he visto la figura, se ve bonita y todo, pero por su tamaño no le hace justicia a como Blackout de Animated podría ser. Y me encantaría demasiado ver cómo es que este compa se reinterpreta propiamente en Legacy. O sea, se vería muy genial como el clase Commander. Y aquí vamos con uno un poquito más de años más recientes. Un personaje que me encantó la interpretación y es Astrotrain. Astrotrain de Cyberverse es una muy buena versión del personaje. Así el compa igual era todo grande, todo imponente. Era el transporte ya de Megatron, pero no se hacía pequeñito, no se hacía del tamaño de todos los demás Triple Changers, sino que mantenía una estatura considerablemente más grande a la de sus otros estos compañeros, y no tendrías que comprometer en este caso ninguno de los modos alternos. Puedes mantener su modo alterno de cohete, su modo alterno de tren, y no habría ningún problema. Ya propiamente la estética de Cyberverse incluso era muy geonizada. Y imagínense tenerlo así. Imagínense tener este compa así en tamaño grande. Sería demasiado, demasiado genial. Y terminamos con el más reciente de la lista. Y es el Señor de los Cielos en persona, Stratosphere, de Rise of the Beast. Stratosphere legítimamente me gusta mucho. Quería incluir a más diseños, de las películas live action. No se me ocurrió uno en específico que pudiera poner que no sea Stratosphere o tan prominente como Stratosphere, porque el compa igual, el tamaño en la película sí era bastante, bastante grande. No es como en el caso de Jetfire, que creo que lo sacaron como un líder al compa. No está mal, la verdad. Pero este compa sí siente que necesita ese tamaño imponente, o sea, que necesita verse más o menos, aquí voy a sacar a Motor Master que lo tengo aquí, que necesita verse al menos así de grande para que, digámoslo así, haga juego con un Optimus así más pequeñito, con los otros personajes de la línea, y que tengamos ese modo de avión, no sé exactamente el modelo en específico que es, pero que tengamos ese modo alterno igual, bestial, gigante, majestuoso, hermoso, la verdad, porque este es un muy buen modo alterno. Y chicos, esto sería todo por el episodio de hoy. Cuéntenme, para los que son fans del Bayverse, lamento no haber incluido ningún personaje en la lista, literalmente no me acordé de ninguno, pero si ustedes tienen una opción del clase Commander del Bayverse, por favor escríbanla en los comentarios. Me encantaría escuchar, o leer mejor dicho, sus opiniones al respecto. Por lo demás, si el episodio de hoy les gustó, les pido que le den un pulgar arriba y lo compartan con sus amigos, suscríbanse
suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y si ya lo hicieron no se olviden de apretar la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde subo mucho más contenido. No se olviden de sintonizar cada sábado en la noche de acuerdo a disponibilidad del podcast de La Taberna del Jack, donde la pasaremos de maravilla. Y quiero mandar un enorme agradecimiento a Kevin Gutiérrez, nuestro miembro diamante del canal viejo. Muchas gracias por tu apoyo. Si ustedes quieren convertirse en miembros, no se olviden de visitar el link que dejo en la descripción. Nada más que decir, salvo vivan al máximo, hagan cosas geniales y brillen como diamantes negros. Esto ha sido Black Diamond Limited, les ha hablado el Jack. Cuídense mucho, amigos, y recuerden que pueden ganar si se atreven. Nos vemos a la próxima.